La emoción. ¡Miren quién apareció! Tengo mucha emoción. ¿Cómo están, compañeros? Tengo mucha emoción de regresar y ver humanos. Qué padre que tengan dimensiones y así. A Marta no estaría tan seguro que sea humano, ¿eh? Unos no son tan humanos. No, pero miren, ¿cuál se protegió? Dijo, viene la Vero y mira, claro, se puso su máscara. Oigan, pero bueno, yo quiero aprovechar, ya que estoy aquí de regreso con ustedes, con Susana a distancia, y que este canal está teniendo todas las medidas precautorias justamente para cuidarnos y cuidarse ustedes también. Y agradecer muchísimo a Imagen, que por supuesto lo primordial para Imagen es cuidarnos y que me permitió quedarme en mi casa cuidándonos y cuidándonos a todos. Así que muchas gracias también a la producción, por supuesto a Mónica Alcaraz y al canal en general. Así que aquí estoy, traigo mi cubrebocas, mi gel, mi todo, todo de lejitos. Así que pues empecemos, qué chulada, es para mí un placer estar otra vez aquí. Y bueno, dicen que no debemos vivir esperando nada, ni nada de nadie, porque el que espera sufre. Y yo les voy a preguntar, mis chulas, las expectativas, ¿son lo mismo que el deseo? Yo no lo creo. Piénsalo tantito. Sí, ya lo pensé. Sí, yo también. No, no es lo mismo para nada. Se parecen. Yo creo que siempre, cuando tienes expectativas, porque ya nos corrigió la señora Guzmán. Expectativas. Nada más sin escupir. Siempre hay sufrimiento, porque las expectativas siempre son más altas que lo que sucede en realidad. Y nunca pasa lo que nos estábamos imaginando. Pero yo creo que para mí el deseo todavía es mucho más grande. O sea, lo que tú deseas y la expectativa va más relacionada con lo que crees que sí puedes lograr. Exacto. Yo no estoy tan segura. Yo siempre he creído que deseas algo que conoces. Y la expectativa o expectativa no necesariamente conoces lo que tienes en mente. No sé si me explico. Sí, quizá, muy bien. Quizá ¿y saben qué? El amor, la sexualidad. Cualquier cosa. Y es importante que, por favor, nos escriban en nuestras redes, tanto en Facebook como en Twitter o Instagram, @chulada_tv, y nos cuenten ustedes qué expectativas tienen de su pareja, del amor, del trabajo, del COVID, de la vida misma, de la, del sexo. ¿Qué sexo? ¿Qué coxa? No, oye, ¿sabes qué? Vamos a poner tristes. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que vamos a poner en redes? ¿Tener a ver, ahí les va. Ahí está. ¿Tener expectativas te funciona o te hace sufrir? Compartan con nosotros. Aquí las vamos a estar leyendo o burlándonos o compadeciéndolos. A mí se pueden burlar porque sí tiendo a tener expectativas. Nunca. Y no, ¿verdad? No soy nada burlable aparte. Me va todo tan bien. No, pero sí tiendo a aperrarme así, decir, ah, como el Chavo del Ocho, ¿sabes? Y entonces vamos a ir a cenar y después vamos a ir a mi casa y después nos vamos a reír. Y luego digo, a ver, te calmas. Ya que me calmé, digo, me encantaría, o sea, fantaseo un poquito, me encantaría que pasara esto, pero nos vamos a calmar porque ya te han dado 2, 3 madrazos por andar tú jugando al Chavo. Amo a calmar, no. Bueno, que una vez nos pasó a Marta y a mí una historia que es tristísima y un día que tengamos un programa de 6 horas se las contamos. Exacto. Pero de repente nos querían pagar un dineral, ¿no? Y entonces yo ya me veía como el cuento de la lecherita, que no sé si se acuerdan, no, que yo ya me hacía, ¿no? Eso. Teniendo un rancho de vacas, litros de leche, y la pena se aquí la otra iba con su jarrita de leche en la cabeza. Yo hasta lloré de felicidad y dije, gracias universo. Oye, ¿y no se deshizo? No, no, era un fraude. Timo. Ay, no me digas. Era un fraude. No. Pero les tengo una buena noticia. Ustedes no tienen la culpa, ustedes tampoco. Desde que somos chiquitas nos meten expectativas a la cabeza. ¿Qué tal las historias de caricaturas, los cuentos infantiles? Llega un príncipe y te besa y eres feliz para siempre. Y te salva, ¿no? Y te besa mientras estás dormida y tienes un aliento a dragón. Exacto. Eso es lo más preocupante, ¿no? Y viven felices. O sea, desde chiquitos nos meten expectativas. Híjole. Que a mí sí me preocupan, la verdad. Claro, pero bueno, tenemos a los que lo lograron y tenemos a los que no. Entonces, estamos en este mundo para demostrarles que eso no existe. Exactamente, pero bueno, los queremos invitar otra vez a formar parte de la comunidad de ¡Qué Chulada! Así van a poder participar en nuestras encuestas y ver contenido exclusivo, así que únanse a través del buscador de Facebook y los vamos a agregar, así que no olviden poner los signos de admiración y buscar el grupo que tiene la imagen de ¡Qué Chulada! Un grupacho, por cierto. Además, yo sí les voy a decir una cosa, público, además como que estamos en la casa ahí atrapados, yo me leo todos sus comentarios, quiero que lo sepan, y donde atacan a alguna de mis compañeras, pues me hago güey. Exactamente, ¿no? Muy bien. ¡Atáquenlas! Con respecto a esa bonita foto que acaban de colocar, yo, por ejemplo, tenía expectativas de decir, bueno, voy a hacer las fotos con Paulina, con Marta, con Verónica, pues nos vamos a ver increíbles. Bien chulas. Y nos ponen los ojos de alguien más, me ponen la boca de Marta. O sea, saliste
perdiendo horrible. Horrible. A mí me pusieron los ojos de mona. Mira nada más el hocico que me ponen. Tú saliste triunfando con los ojos de mona. Yo triunfé con los ojos de mona. ¿Por qué no me pusieron las piernas de Paulina? A ver. En cambio, cuando quiera, chula. En cambio, me pusieron la cintura de Videgaray. Oiga, ya ni la chica. Qué mala onda. Oiga, me pusieron el pelo del estaca. ¿Por qué? No, bueno, tiene como cuatro pelos, ¿verdad? No, ya no. ¿Ya no tiene nada de pelo? Ya, y blancuzquín, ya. Hazte cuenta como lo que traes atrás, ya, no, mucho ya menos. Ya es un pelón digno, se ve muy bien, se ve muy bien. A mí me gustan los pelones. Bueno, mi novio es pelón, ¿qué les digo? Está muy bien. Me gusta, me gusta. Sí, a todos nos gusta en algún momento el pelón.